Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. Tengan todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es lunes 22 de mayo y le damos la más cordial bienvenida a que nos acompañe. Bueno, le invitamos a que nos acompañe durante esta emisión del lunes ya 22 de mayo. Iniciamos con, pues como es en cada una de nuestras emisiones, con lo relacionado a las notas de interés general dentro del vecino estado de Tlaxcala, en donde exhorta el IMSS a la ciudadanía en aplicar medidas higiénicas y evitar enfermedades gastrointestinales. Para prevenir enfermedades gastrointestinales con síntomas como diarrea, con 5 o más evacuaciones, vómito, fiebre y falta de apetito, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala da a conocer algunas medidas higiénicas, informa Alejandro Paredes Andalco, coordinador de planeación y enlace institucional. Lo primero también es el lavado de manos, así como en cualquier otra enfermedad, aquí tenemos un ciclo de las bacterias en que el periodo es mano, boca y ano. Quiere decir que no nos estamos lavando las manos adecuadamente antes de comer y después de ir al baño, que es de la manera más común. Entonces nosotros mismos estamos llevándonos al tracto digestivo las bacterias y es por eso que se puede uno infectar. Entonces la número uno sería lavarse las manos de una manera adecuada, hidratarse adecuadamente. Si presenta cuadros de deshidratación, ingiera abundantes líquidos o bebida suero oral. Después acuda de inmediato a la unidad de medicina familiar más cercana para el diagnóstico y tratamiento oportuno. Clorar todas las cisternas, lavarlas, tenerlas suficientemente cloradas y además estar lavando todos los baños después de ir al baño con el mismo cloro y poder nosotros evitar el mecanismo de transmisión que lo debemos de cortar. Esto quiere decir que si por desgracia nosotros llevamos a casa una bacteria que puede ser enteropatógena o que puede llevar a darnos diarrea, pues nosotros debemos de cortar los ciclos lavándonos las manos, clorando adecuadamente nuestras cisternas y además lavando los baños después de cada evacuación. Paredes Andalco informó que en esta temporada de calor se reforzarán las medidas de prevención desde las unidades de salud para que se retomen en los hogares. Por otra parte, Secodubi realiza trabajos de desasolve en ríos y barrancas de Tlaxcala. De forma preventiva ante el inicio de la temporada de lluvias, la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda aplicó trabajos de desasolve en 16.8 kilómetros de ríos y barrancas en el estado. El titular de la Secodubi, Francisco Javier Romero Aguazzi, detalló que fueron trabajos con maquinaria pesada a fin de prevenir inundaciones en zonas de riesgo. Por ejemplo, en zanjas pluviales hemos realizado a la fecha 36.7 kilómetros. En jagüeyes llevamos atendido 6.6 jagüeyes, porque hay acumulación de residuos, de basura, entonces entramos a la limpieza. También hemos desasolvado 16.8 kilómetros de ríos y barrancas. Y más o menos pues beneficiando a un cierto número de personas. Por ejemplo, en el caso de las zanjas pluviales, el promedio de beneficiarios son alrededor de 1.500 personas. Sobre la conservación de caminos y carreteras, también han realizado acciones de atención en 135.2 kilómetros, lo que representa el 18% de la red estatal, además del mejoramiento de calles en 51 kilómetros. En efecto, es un programa permanente. Por ejemplo, también hemos estado atendiendo los caminos y carreteras estatales con la limpieza, con el bacheo, precisamente para que antes de la temporada fuerte de lluvias que ya se avecina, como bien lo comentaste al inicio, podamos avanzarle lo más que podamos. La Secodubi exhorta a la población a contribuir con estas acciones preventivas, no arrojando desechos sólidos en calles, barrancas o ríos. Más información, la Procuraduría General de Justicia del Estado aportó datos de pruebas suficientes para que un juez del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer dictara sentencia condenatoria de 23 años de prisión y una multa de 60 días de salario mínimo contra Freddy,
I.O. Alfredo, ya que fue encontrado culpable por la muerte de un elemento activo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, al interior del domicilio de la víctima, ubicado en la comunidad de San José Atoyatenco, municipio de Nativitas, en diciembre del 2004. Como resultado de las investigaciones, el fiscal determinó consignar al indiciado. Además, continuó engrosando las indagatorias con pruebas y testimonios que permitieron al juez primero de lo penal del Distrito Judicial de Uribe y Alcocer encontrarlo culpable y condenarlo a 23 años de prisión y una multa de 60 días de salario mínimo. Por otra parte, cambiando de información y de región, pobladores de Tlalancaleca aprovechan fuga de combustible. El Grupo de Coordinación Puebla Segura dio a conocer que elementos de las policías estatal, militar y municipal, en coordinación con Seguridad Física de Pemex, posterior a controlar una toma clandestina de combustible este lunes, mantuvo presencia preventiva en la zona de fuga ubicada en la Junta Auxiliar de San Francisco Tlaloc, perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca, además de evitar cualquier tipo de enfrentamiento con la población y con ello una contingencia mayor, ya que de manera irresponsable la gente llegó acompañada de mujeres y niños a quienes emplearon para hacerse del combustible, por lo que fue imposible detener a los habitantes. A pesar de la fuga, esta no representó riesgo alguno para la comunidad y no hubo necesidad de realizar evacuaciones o suspender clases. Finalmente, personal especializado de seguridad física de Pemex procedió a sellar la toma clandestina, por lo que la población se retiró del lugar. Y por supuesto, ahí algunas de las imágenes en donde, como ustedes también pueden ver, se observan pues a varios menores de edad, también algunas mujeres, del cual, pues bueno, le comentábamos dentro de esta nota, pues muchos de manera irresponsable, muchos de los habitantes, pues llevaron a todos estos niños y niñas, pues también para que de alguna manera pues ayudaran a hacerse del combustible de manera ilícita. Lamentable que eso suceda, pues no solamente dentro de aquella zona, sino muy seguramente en otros lugares dentro de todo el país. Y cambiando de información, asaltan tienda departamental en Texmelucan. De acuerdo al reporte policiaco, los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana de este lunes, cuando dos sujetos, uno de camisa blanca y pantalón de mezclilla azul y el otro de playera verde tipo polo y también con pantalón de mezclilla, entraron a la sucursal de Coppel ubicada sobre la calle 16 de septiembre en la colonia Centro de San Martín Texmelucan, dirigiéndose a las cajas para amagar a las empleadas y robar un total de 41,000 pesos en efectivo y así posteriormente darse a la fuga. Ya para ir finalizando, dentro de lo correspondiente a la región texmeluquense, ayuntamiento trabajará fines de semana para poner al corriente servicios municipales. El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, recuperó este sábado las instalaciones del Palacio Municipal tras 18 días de haber sido tomadas por la Federación de Comerciantes encabezada por Manuel Valencia Martínez y anunció que el ayuntamiento trabajará sábados y domingos para poner al corriente todos los servicios, atenciones y asistencias a la población texmeluquense, principalmente las áreas de tesorería, servicios públicos, predial, catastro, registro civil, entre otras. Así es que pues ahí está la información para todas aquellas personas de aquel municipio, de este municipio de San Martín Texmelucan, en donde pues bueno, también sábados y domingos, aunque no dio a conocer el lapso concretamente durante, pues bueno, el cual estarían laborando también fines de semana, pues de entrada durante esta semana, las dos próximas, muy probablemente, pues estarán teniendo atención sábados y domingos también allá en el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, luego de que, pues en primera instancia, la Secretaría General de Gobierno lograra pues que se regresaran las instalaciones y posteriormente hacer entrega al presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez. De esta manera concluimos este primer bloque de noticias. Vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más información después de este espacio comercial. Tome, muchas gracias. Señor, de verdad, muchas gracias.
Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-6-16-23. Farmacia Vita Farma 2. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a este segundo bloque de noticias y, por supuesto, en lo relacionado a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito. Iniciamos, como en cada emisión también y como en cada segundo bloque, con lo relacionado al municipio de Coronango, y es que acusa a presidenta intromisión del SOSAPAC en su municipio. Después de que Fidel Romero Palacios, director del sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado de Cuautlancingo, el SOSAPAC, señalara al edil de Coronango, Ermelina Makoto Chapuli, por presuntamente extraer y distribuir ilegalmente agua potable, así como permitir descargas industriales en el río Rabanillo, la alcaldesa acusó intromisión en asuntos de su municipio al considerar irresponsables las declaraciones del director del SOSAPAC, pues basta con solicitar la intervención de la Comisión Nacional del Agua o de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para comprobar que en Coronango no se explotan ilegalmente los mantos acuíferos o se permite la contaminación del río Rabanillo, según lo comentado por la alcaldesa, por lo que lo exhortó a que mejor se dedique a resolver el desabasto en Cuautlancingo en lugar de querer llamar la atención de los medios de comunicación con declaraciones falsas. Pues ahí lo comentado por parte de la presidenta municipal del municipio de Coronango. Por otra parte, Policía Municipal de Xóxtla detiene aguachicoleros. Este fin de semana, Policía Municipal de Xóxtla, en coordinación con la Policía Estatal de Tlaxcala, aseguraron dos pipas de combustible robado en los límites de Puebla y Tlaxcala, a la altura del camino de Santa Águeda. De acuerdo al oficial responsable en turno del cuerpo policíaco de San Miguel Xóxtla, detalló que la madrugada del sábado, siendo las 5:20 horas, brindaron el apoyo a Policía Estatal de Tlaxcala, quienes venían en persecución de dos unidades. Sin embargo, estas fueron abandonadas por los presuntos huachicoleros, quienes se dirigieron hacia el camino a Xóxtla, en donde, tras realizar un cerco de seguridad, lograron la captura de dos masculinos de 30 y 35 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Tlaxcala. Al respecto, el alcalde Miguel Ángel Hernández Ramírez señaló que, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir actos delictivos en San Miguel Xóxtla, se seguirán realizando estos y otros filtros de seguridad. En más de la información, pero dentro de otro de los municipios, autoridades dan banderazo de inicio de drenaje sanitario en paraje de Domingo Arenas. En días pasados, las autoridades del municipio de Domingo Arenas, que dirige el presidente municipal Francisco Meneses Muñoz, dieron el banderazo de inicio a la obra de drenaje sanitario en el área Ramón Jagüey, en donde se cubrirá cerca de 3 kilómetros de drenaje en beneficio de los habitantes de aquella zona, con lo cual el Ayuntamiento 2014-2018 refrenda su compromiso de seguir dotando de los servicios básicos a los parajes más necesitados, con el fin de mejorar la calidad de vida de ellos y de todos los habitantes de Domingo Arenas. Y ya para ir finalizando con la emisión de este día, de este lunes 22 de mayo, y dentro de lo correspondiente al municipio de Huejotzingo, entrega Morales Álvarez más de 250 mil pesos en apoyos económicos a personas y grupos vulnerables. En el primer mes de gobierno, desde enero de 2014, he venido generando apoyos al desarrollo agropecuario, apoyos a personas de grupos vulnerables, que desafortunadamente sus medicamentos no los cubre un cuadro básico del Seguro Popular, a personas que, independientemente de que son estudiantes de alto rendimiento, con promedios de excelencia desde 9.5 hasta 10 en promedio, se le han venido dando apoyos, incluso parecidos a una beca, que esas becas se manejan a nivel estatal y a nivel federal. De igual forma, se han venido apoyando a deportistas
a diferentes grupos de deportistas, tanto en lo que se refiere para patrocinar torneos, como para compra de uniformes en algunos casos, así como para apoyar principalmente a deportistas de alto rendimiento del municipio de Durango. Es así como hemos llegado a la parte final de este espacio informativo en este lunes, en este inicio de semana, y por supuesto les recuerdo que esta y más información también la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook. Ahí nos encuentra como Garco Producciones y por supuesto encontrará más noticias, no solamente dentro de lo regional, sino también dentro de lo estatal, nacional e incluso internacional. Así es que visítenos, siga cada una de nuestras redes sociales. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta noche, este lunes 22 de mayo. Recuerde, estamos cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión, y por supuesto no sin antes desearle tenga una gran semana y por supuesto haya pues concluido un fin de semana pues bastante ameno, bastante agradable ahí con su familia, sus amigos o con quien usted la haya pasado. Nosotros nos vamos, pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo, esto fue Noticias al Día.